Esta es la historia real de Horror en el 247. En primera persona. Me llamo Osvaldo. Como toda historia que relatan aquí, la mía tiene una explicación al final. Lo que hasta el día de hoy no sé es por qué me sucedió específicamente a mí. Me han dicho que algunos somos más sensibles a estas cosas, como si tuviésemos un wifi más potente. Esto creo yo. A mí me marcó. Yo estaba recién separado. Era allá por 2012. ¿Vieron cómo son las cosas? Que te ponen el mundo patas para arriba. Los dos teníamos un emprendimiento. Cuando cortamos, tuve que ir un tiempo con mis viejos y después mudarme bastante lejos y buscar un trabajo. Lo más barato que pude conseguir quedaba cerca de Solano. Ahí me tomaba un 247 hasta mi laburo en Fiorito. A los 4 o 5 meses, recién me di cuenta de cosas fuera de lugar. Habrá sido porque en el bondi lleno, uno ni presta atención. Una mañana bien temprano, yo estaba con mis auriculares al mango, escuchando al Indio. Durante una pausa entre los temas, fue que lo escuché. Entre el ruido del motor del colectivo y los bocinazos de la calle, claramente escuché el llanto de una persona. Me saqué los auriculares, me di la vuelta. Los demás pasajeros estaban en la suya, y hasta parecía que nadie más había escuchado. Eso lo pasé por alto, pero ya no pude dejar de pensar cuándo pasó esto otro. La secuencia fue rápida. Yo iba parado. Desde atrás venía un tipo con un canasto de dulces, buscando lugar para bajar. Yo estaba junto a la puerta. Hice espacio para que el tipo pudiera descender. Entonces sentí un viento helado erizándome la nuca, seguido de un susurro. ¡Qué inconsciente! Va a dejar una madre y dos hijos. No tuve ni tiempo de darme vuelta a ver quién dijo eso. Nada más bajar del colectivo, el vendedor cruzó la calle sin mirar y una camioneta lo levantó como muñeco de trapo. Yo lo escuché todo en mi oído, pero el único a mi lado era un viejo roncando que ni se despertó con este quilombo. Mientras más seguía pensando en eso, más cosas pasaban. Esto otro fue durante una mañana bien temprano. Hacía un frío tremendo. Me acuerdo bien, claramente lo vi. Pude ver una persona sentada. No era una sombra o algo. Estaba con la mano apoyada contra el vidrio y respiraba empañándolo. Pero cuando me subí, el colectivo estaba vacío. Fui hasta ese asiento para verificar. No había nada. Me senté allí. Al toque, sentí una descarga en todo el cuerpo. Me levanté tan de golpe que hasta el chofer se dio vuelta a mirarme. Solo una vez, pude notar que alguien más se percató de eso que estaba pasando. ¿Vieron que siempre se dice que los niños ven todas estas cosas, también los locos? Una tarde yo tenía frente a mí a una madre con una niña en brazos. La nena pensé que me estaba mirando a mí. Hacía gestos y movía la mano. De la nada sentí como un viento helado me atravesó y después vi a la niña mirar en dirección contraria, como si viese algo que yo no. Lo del loco fue de esta manera. Una vez comenzó a subir este tipo de la calle. Tenía una Biblia rota y una campera con capucha. Lo único que hacía era dar vueltas con su Biblia leyendo salmos. Una mañana, a eso de las 6, subí y este tipo estaba solo, sentado al fondo. No fue raro ver a un loco hablando solo. Cuando tocaba bajarme, pasé junto a él, que seguía parloteando con el aire. Bueno, eso pensaba yo. Casi me caigo por las escaleras cuando escuché lo que me dijo. Dice él que la Coti tuvo un accidente. ¡Llamala! Coti era mi madrina. Me quedé paralizado. Llegué al trabajo, pedí permiso y la llamé. Me atendió su esposo. Mi madrina había sufrido un accidente con la moto. Falleció poco después. Nunca conté esto en la familia, pero siempre quedó la anécdota que cuando mi tío estaba a punto de llamar a mi laburo para avisarme, justo lo llamé yo. Los peores días eran los de lluvia. El ambiente era pesado. Me daba ganas de llorar. Sentía opresión. En esta ocasión, el sentimiento era ambiguo. Me salvé de un asalto, pero como se dio todo fue escalofriante. Estaba relampagueando. Yo ni cuenta me di que este flaco se sentó al lado mío. El colectivo estaba cerca de la parada. Entonces, sentí que me apuraba con algo afilado. Dale, dale. La guita te pico, Gil. Yo lo miré. Entonces el chorro se dio vuelta como cuando alguien te toca el hombro, pero ahí no había nadie. Se levantó de golpe, fue hasta la puerta y cuando se abrió, bajó corriendo. Los otros y yo lo quedamos viendo desde la ventanilla. Miraba hacia atrás y corrió hasta revolcarse y caer en un charco. Un señor dijo: ¡Qué bárbaro!
Estaba refalopeado. Todas estas situaciones eran tan fuertes para mí que durante un tiempo también tuve pesadillas, una, dos o tres veces seguidas al hilo. Iba yo a bordo del 247. Estaba sentado al fondo, no podía moverme. El chofer iba rapidísimo. Por la ventana no podía ver nada, estaba todo oscuro. Entonces, siempre al final de la pesadilla, comenzaba a escuchar golpes de mano en el vidrio. Eran cosas de color blanco y sin rasgos faciales que comenzaban a aparecer en la ventana y la golpeaban con desesperación. En el último sueño, el chofer se dio vuelta y le vi la cara. No me acuerdo cómo era, pero sí me desperté temblando y llorando. Fueron un montón de situaciones, no me acuerdo todas, pero sí de la que para mí fue la peor, que tan solo de recordarla me pone la piel de gallina. Era en octubre. Yo estaba regresando de una jornada doble de trabajo. Era tarde, de noche. Había pocas personas en el colectivo, pero nada más subir, me comenzó a doler la cabeza. Sentí mareos. Más allá de eso, lo peor era que dentro mío escuché algo horripilante todo el trayecto. Gritos, llantos uno tras otro y balazos. Llegué a mi casa y no pude dormir en toda la noche. Poco después de eso, retomé el vínculo con mi expareja. 3 meses más tarde, ya estábamos volviendo a vivir juntos donde antes. Sinceramente, por como yo observaba a los demás pasajeros, me di cuenta que nadie más sentía eso, sacando a la criatura y al loco. Poco antes de la pandemia, recién pude saber algo. Estaba en los asientos de adelante, de otro colectivo que tomé cerca de donde vivo ahora. Siempre pegamos charlas con el chofer. Una vez se me ocurrió contarle esto. Él me dijo que más de una vez vio pasajeros que desaparecían o le tocaban el timbre y no había nadie. Pero después se quedó pensativo y me dijo: ¿247 me dijiste? Ay, Dios mío, me olvidé de esto. Fue hace muchísimo. Era un conocido. Lo reventaron a balazos arriba del colectivo. No me acuerdo si los asesinos fueron encontrados. Eso me partió el corazón. El chofer no recordaba dónde estaba la tumba. Yo no estaba para ir a la casa del difunto. Eso iba a quedar fuera del lugar. Pero sí sentí que necesitaba hacer algo. Fui hasta aquella zona que hacía tanto tiempo no pisaba. Volví a tomar el 247. Lo único que sentí fue una información que me pasó por la cabeza. Al otro día fui al cementerio y dejé flores en una tumba. Sentí una brisa agradable, como diciéndome gracias. Como dije al comienzo, vaya uno a saber por qué me pasó a mí. Nunca más en la vida volví a sentir algo paranormal, en ningún lado. Supongo que a veces los muertos quieren hacer notar su presencia. Otras veces, pienso que en ese momento yo estaba sensible por la separación y por eso, al estar atravesando un dolor, me conecté con el alma del difunto, que estaba triste. Pero son todas hipótesis. Nunca voy a saber la verdad. Solo voy a seguir recordando por siempre el horror en el 247. Esta historia es real.